Amigos, aquí estamos en el Castillo de las Tinieblas con Juan Carlos Bonet, el director del Castillo de las Tinieblas, el que se ocupa de todo esto, el que tuvo el que la iniciativa, el dueño del castillo, también podríamos decir así. El señor del castillo. El señor del castillo, exacto. Oficialmente el señor de las Tinieblas. El señor de las Tinieblas, antes que el señor del castillo. Exacto. Hay muchos castillos medievales y por ahí, exacto, pero ninguno como el Castillo de las Tinieblas. Eso es, eso. Y el motivo de hablar hoy es porque hay una iniciativa muy bonita, que es la iniciativa que tenéis los viernes, sí, y con la que se puede experimentar el castillo. ¿De qué se trata? Pues como hemos cumplido los 25 años, entonces lo que hemos querido hacer es dar la oportunidad a las personas que no han podido venir al castillo porque económicamente no les va bien. Claro, porque habitualmente son espectáculos, son comidas, son, sí, historia, ¿no? Ahora hacemos una jornada de puertas abiertas, que es los viernes, para que la gente pueda venir a visitar el castillo, conocer su museo, tomarse una copa en la barra de la Vampiresa y bueno, estar aquí un rato y conocer el castillo. Y luego también tienen la oportunidad de hacer las visitas guiadas. Las visitas guiadas las hacemos cada hora, empezamos a las 7 y media abrimos las puertas, a las 8 menos cuarto empieza la primera visita guiada, hasta las 12 menos cuarto, que es la última, y cada hora hacemos, pues eso, una visita guiada en el cual pues enseñamos a toda la gente las partes ocultas del castillo, porque si no es con la visita guiada solo pueden ver el museo, claro, pero con la visita pueden ver más cosas, como es por ejemplo el vestuario, las máscaras, los trajes, todo lo que se utiliza para las actuaciones, las armas que tenemos, todo el atrecho, que eso es muy bonito y muy curioso. Eso es lo que más disfruta la gente cuando viene a las visitas, porque se meten en el vestuario donde los actores se transforman en sus personajes, claro, favoritos. Es la trastienda, lo que no se ve, exacto, normalmente, que tiene mucho encanto, claro. Y ahí están pues todas las máscaras, todos los trajes que utilizamos y todo, ¿no? Y luego también les enseñamos la cripta del Señor de las Tinieblas, que está en la parte más alta del castillo. Y luego también les ofrecemos una experiencia de efectos especiales 4DX. Buah, esto tiene ya lo más, ¿no? Abajo en el salón comedor, donde viven pues una tormenta con lluvia, viento, fuego, y bueno, hay imágenes, música, que se van presentando diferentes personajes, y eso pues es una experiencia de efectos especiales. Ya ves, eso de los cuatro elementos me recuerda a la magia, a la Wicca, a la magia de los cuatro elementos. Exacto. Bueno, pues dime. Y esto es lo que ofrecemos ahora durante un tiempo los viernes, aparte de los sábados, que hacemos siempre las cenas con espectáculo de terror. Eso lo hacemos todos los sábados. Los viernes ahora pues hemos hecho esta iniciativa, que es las jornadas de puertas abiertas, con la posibilidad de que quien quiera hacer una visita guiada, que solo tiene que pagar 12 euros con esta visita, y tiene una duración de 45 minutos. Está muy bien y es muy bonito y muy ameno para acercarse un momento al castillo. Claro. Pues te agradecemos que nos hayas abierto un día más la puerta del castillo a nosotros, y invitamos a los oyentes, a las personas que nos siguen, a nuestros seguidores, a que lo hagan también, porque van a disfrutar mucho. Pueden ver toda la información en la página web, que es castillotinieblas.com. Ahí ya pueden ver todo. Bueno, nosotros te tuvimos dentro del programa del Viajero Cuántico, sí, ya en Halloween, hablando de Halloween. O sea que también pueden acercarse a visualizar ese programa. Muchas gracias, Juan Carlos. A vosotros. Gracias. Una buena persona. Por venir. Hasta luego. Gracias.